Día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Marta? Todo Buenos excelente. días. Muy buenos días, Patricia. Llegamos, ¿sí? Sí, llegó el día. Qué bueno, Buen ¿querés día empezar a con todos. Muy el? buenos días. Hola, Laura. Muy buenos días. Beatriz, muy buenos días. Laurita, buenos días. Es súper temprano para muchos. Y realmente agradezco que toda la gente esté, sobre todo la gente de Costa Rica. Muy buenos días, Lais. Hola, muy buenos días. Buen Hola, día. Martita. Buenos Yo días. ahorita pronto pongo la cámara, pero soy de Costa Perfecto. Rica. Martita, Carol, buenos días. Muy buenos días. Le agradecería a todas las personas que aparezcan con sus nombres reales para que cuando se haga la división de sus grupos, colocamos el nombre de ustedes para dividirlos. Entonces, si de pronto alguien entró con la parte del correo, entonces para colocar sus nombres en vez del correo. Muy buenos días, Carol. Muy buenos días, Camila. Celia, muy buenos días, Agustina. Ivette. Si tienen solo su Gracias. nombre, por favor, también por poner el apellido. Gracias. Geraldine, a lo mejor en donde dice la parte del INAM, tendríamos que colocar los nombres de todos los participantes porque en los subgrupos se va a tener los nombres de los participantes para trabajar después del receso. Buenos días para todos. Muy buenos días, Geraldine. Buenos días. Ok, voy a estar haciendo la modificación. Muchas gracias. Perfecto. Rodrigo, porfa, ponte tu apellido. Rodrigo B. Para yo saber quién. Gracias. Muy buenos días, Carol. Tal vez podríamos cambiar tu correo electrónico por Carol Madrid en el nombre. Muy bien, Marta, cuando tú Listo, ya quieras. lo hice. Gracias. Ok, muchas gracias. Buenos Muy días. buenos días para, muy buenos días para todos. Es un placer compartir con usted este primer taller de Abogacía, Investigación, Liderazgo, Nutrición para América Latina. Vamos a dar apertura a este taller con el himno nacional paraguayo. Un segundo. Sigue entrando mucha gente. Dame un segundo. Bueno. Entonces iré presentando a la moderadora del grupo. Es la licenciada Gabriela Fretes. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Nacional de Asunción, magíster del INTA Universidad de Chile, líder del taller del programa Lila Nut del 2015, fue directora, la jefa de la Dirección de Prevención de Obesidad en el Instituto Social y actualmente se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de TUF en programas alimentarios y nutrición. Gabriela va a estar presentando al profesor Dr. Juan Rivera y Ana Paula Bortoleto de Colanza. Muy Sí, bien. muchas gracias, Martita. Vale, comenzamos entonces. Thank you.
Bueno, muchas gracias Martita por la introducción. Tengo el honor de presentar al doctor Juan Rivera. El doctor Juan Rivera Domarco es director general del Instituto Nacional de Salud Pública de México y profesor en nutrición en la Escuela de Salud Pública de México. Es director fundador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual dirigió durante 15 años. Además, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Internacional de los Institutos Nacionales de Salud Pública, de la Comisión EAT-Lancet sobre dietas saludables para sistemas alimentarios sostenibles. También es miembro de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias, Sociedad Americana de Nutrición y Sociedad Latinoamericana de Nutrición, de la cual fue presidente. Sus temas de investigación son epidemiología de la mala nutrición en todas sus formas, estudios experimentarios y de cohortes sobre factores de riesgo de mala nutrición y del diseño y evaluación de políticas y programas para su prevención y control. El doctor es además autor de más de 545 publicaciones científicas con más de 48.573 citaciones. Además, también tengo el honor de presentar a la doctora Ana Paula Bortoleto. Ana Paula es actualmente consultora técnica en IDEC, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, y es becaria de postdoctorado en NUPENS USP, Centro de Investigaciones Epidemiológicas en Nutrición y Salud de la Universidad de San Paulo. Ana Paula además es investigadora asistente de la Cátedra Josué de Castro de la Universidad de San Paulo y miembro del Comité de Coordinación de COLANSA, Comunidad de Práctica Latinoamericana y Caribe en Nutrición y Salud. Así que vamos a escuchar las palabras de bienvenida, primero del doctor Juan Rivera y luego de Ana Paula. Adelante, doctor Juan. Muchísimas gracias, Gabriela y Marta. Buenos días, Ana Paula. Me da mucho gusto estar con ustedes y también me da mucho gusto darles la bienvenida al selecto grupo de jóvenes
de América Latina que estarán participando en el noveno taller de líderes jóvenes de América Latina en nombre del Comité Permanente de los Talleres de Líderes Jóvenes, en nombre de Patricia Jaime, de Camila Corbalán, de Daniel López de Romaña y el mío propio, les doy la más cordial bienvenida. Hace 24 años, el doctor Ricardo Guawi, junto con Eva Gertranf, tuvieron la iniciativa de desarrollar los talleres latinoamericanos de liderazgo en nutrición. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer y trabajar de cerca con Ricardo, y lo seguimos haciendo, lo reconocemos como un gran líder en el campo de la nutrición y salud poblacional en América Latina y un ser humano excepcional, poseedor de una generosidad inusual que tenía como objetivo no solamente mejorar la nutrición y salud de la población de nuestra región, sino de contribuir a la formación integral de jóvenes que habrían de seguir con esta noble misión, con la idea de que las generaciones tenemos que ir pasando la estafeta a los jóvenes. Tuve la oportunidad de incorporarme a esta iniciativa de casi desde sus inicios y de participar en la totalidad de los talleres desde 1997 en Antigua Guatemala hasta el último taller realizado en Guadalajara en el 2018. Hasta el momento hemos tenido 8 talleres en Guatemala, Chile, Acapulco, México, Brasil, Cuba, República Dominicana y Guadalajara, México. Por cierto, en el último Congreso de México celebramos el primer Congreso Latinoamericano de Nutrición libre de conflictos de interés. Y durante ese taller se enfatizó mucho dicha temática que también en este taller enfatizaremos. Hasta el momento tenemos cerca de 200 egresados de los talleres. Los talleres se desarrollaban durante 5 días a la semana, en la semana previa a la celebración de los congresos de la SLAN, y sus objetivos eran desarrollar o fortalecer competencias y habilidades de liderazgo, comunicación, relaciones humanas y trabajo en equipo, así como crear o afianzar el compromiso genuino con la nutrición poblacional en América Latina y el Caribe y el fortalecimiento de la red latinoamericana de nutrición. Los talleres han sido también una oportunidad para facilitar el diálogo de los jóvenes con reconocidos líderes en investigación de América Latina. La pandemia de COVID nos ha obligado a celebrar este taller en forma virtual, pero en espíritu lo estamos celebrando en Paraguay. Y todos de corazón estamos en Paraguay después de escuchar su himno nacional. Y ha sido organizado por un comité local de líderes jóvenes paraguayas con el apoyo de otras y otros líderes jóvenes de América Latina. Estamos pues iniciando el día de hoy el noveno taller de líderes jóvenes de América Latina, pero también el primer taller virtual. Y en esta ocasión, con el apoyo y colaboración de Colanza, agradezco mucho a Ana Paula Bartoletto todo su apoyo, la colaboración que tenemos y que seguramente hará por la experiencia de Colanza que este taller virtual sea un éxito. El foco de este taller es abogacía y en el papel que tiene dicha actividad, así también como la investigación y el liderazgo para promover la acción en políticas públicas en alimentación y nutrición y para fortalecer nuestros deseos de transformar los sistemas alimentarios en América Latina. El taller que iniciamos hoy se da en una coyuntura histórica para la humanidad y durante las deliberaciones y discusiones del mismo no podemos ocultar este momento histórico ni soslayarlo. De hecho, ustedes, jóvenes participantes en este taller, pues son la generación que tuvo el taller durante la pandemia. Y esta pandemia de COVID-19 ha sido la mayor emergencia sanitaria en los últimos 100 años. Sus efectos en morbilidad, mortalidad y pérdida de bienestar ha sido colosal.
ha perturbado los sistemas de salud y los servicios preventivos y curativos, pero lo peor de todo es que ha profundizado las inequidades entre países y al interior de los mismos. Nuevamente se vuelve a desnudar el problema de inequidad como la fuente de casi todos nuestros conflictos. La pandemia ha demostrado la falta de gobernanza global eficaz y la falta de solidaridad entre naciones, lo que ha dejado tristemente a los países de bajos ingresos sin el apoyo internacional esencial para los esfuerzos de prevención y tratamiento de COVID. Y estas inequidades milenarias y la falta de un sistema efectivo de bienestar en los países de América Latina agravaron los efectos de la pandemia en los más pobres y vulnerables, y las brechas de inequidad crecieron de manera significativa. Los efectos económicos de la pandemia han impactado la seguridad alimentaria y han generado aumento en la pobreza. Es muy posible, ojalá me equivoque, que observemos retrocesos en problemas como desnutrición infantil, enfermedades prevenibles por vacunación, que ya estábamos superando. Debemos estar vigilantes y trabajar en la prevención y control de estas enfermedades de rezago y apoyar a los estados latinoamericanos para lograr mayor equidad, un sistema de bienestar efectivo que compense las terribles inequidades. El compromiso con la equidad nos define como profesionales de la nutrición poblacional, y ese seguramente será uno de los grandes temas durante nuestro taller. Por otro lado, la importancia de la obesidad, las enfermedades crónicas, las dietas no saludables responsables de esta carga de enfermedad crónica y del aumento inusitado también de cáncer y las complicaciones y muertes causadas por las enfermedades crónicas para pacientes con COVID nos obliga nuevamente a tratar de manera especial estas enfermedades distintas al COVID-19 y nos hace ver que esta pandemia de enfermedades crónicas que pues a veces era invisible es sumamente importante. Y para esto necesitamos implementar políticas y programas integrales con visión sistémica que modifiquen los entornos alimentarios, que modifiquen las prácticas de alimentación, que modifiquen nuestros sistemas alimentarios para lograr que estos sistemas sean saludables, sean sostenibles y también generen mayor equidad. Pero por otro lado, la civilización humana depende de la sabia administración de los sistemas naturales para su sobrevivencia y durante la pandemia nos hemos dado cuenta en primer lugar de que posiblemente el origen de la pandemia tiene mucho que ver con que estamos invadiendo los nichos naturales y pues de esa manera ayudando a la propagación de enfermedades de distintas especies al hombre. Pero también sabemos, usando el marco conceptual sobre límites planetarios, que ya hemos rebasado los límites de varios sistemas: calentamiento global, pérdida de biodiversidad, conversión de la tierra a tierra agrícola, la carga de nitrógeno y fósforo que llevan a eutrofización de lagos y mares, y estamos en vías de rebasar otros límites planetarios más. Es decir, algo muy importante que debemos pensar en este taller: la humanidad del día de hoy está en una encrucijada. Este es un momento crucial en la historia del Homo sapiens. Estamos a tiempo de revertir los procesos que nos han llevado a transgredir los límites planetarios y atentar contra nuestra sobrevivencia. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se extinga nuestra especie, nada más ni nada menos. Es decir, necesitamos acciones urgentes, radicales y transformadoras para proteger a las generaciones presentes y futuras. Y ahí entra la transformación de nuestro sistema alimentario para lograr que este sea sostenible y que evite la degradación de nuestro planeta, como ya lo había yo mencionado, y al mismo tiempo que promueva la nutrición humana. Pues termino diciendo, en nombre del Comité Permanente de los Talleres de Líderes Jóvenes de América Latina, que es un gran gusto
pues estar aquí y que a pesar de la pandemia no hayamos suspendido, interrumpido este taller. Les doy la más cordial bienvenida y pues doy por inaugurado el evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan, por tus palabras, muy inspiradoras, la verdad. Bueno, Ana Paula, adelante. Muchas gracias, Gabriela. Es un gusto y un honor estar acá con todas y todos y poder construir este momento en conjunto con el Comité del INANUT. Estoy acá representando Colanza, soy miembro del comité coordinador del grupo, pero solo para decir que fue un trabajo conjunto, colectivo y construido por muchas manos. Entonces, agradezco a todos por la participación y construcción de este momento. Para nosotras es un honor porque este tipo de actividad es mucho que queremos hacer como Colanza y que queremos que Colanza se dedique. Colanza es un grupo de profesionales y organizaciones de la sociedad civil y academia y miembros de gobierno también, con el objetivo de construir y desarrollar sistemas alimentarios saludables, sustentables, y que sean también equitativos, inclusivos, y con esto promover la mejoría de la nutrición y de la salud de las poblaciones, como creo que muy en línea con que Juan está hablando de que necesitamos hacer y que es una urgencia. Pero queremos construir esto de una forma que no sea para sobreponer lo que otros actores y redes ya están haciendo, pero sí como un trabajo más específico de producir, intercambiar, diseminar evidencias que sirvan para el avance de las políticas en este tema, sin conflictos de interés, y apoyar los gobiernos y actores políticos que desean trabajar con este avance. Colanza es muy joven, hicimos el lanzamiento oficial este año, pero es una idea que surgió hace 4 años con la participación de muchos actores de la región y vimos la necesidad de hacernos más intercambios y aprendizajes en nuestra región acerca de temas tan complejos como la regulación de la publicidad de alimentos, tributación, guías alimentarias. Y al mismo tiempo tenemos tantas experiencias en común desde el punto de vista de buenos ejemplos y avances, como tuvimos esta semana de Argentina, una celebración especial acá a nuestras compañeras de Argentina por el avance en etiquetado, la ley de alimentación saludable. Y al mismo tiempo con tantos desafíos y enfrentamientos por parte de la interferencia de las industrias de productos ultraprocesados y del agronegocio que siguen actuando para evitar el avance de estas mismas políticas que queremos avanzar. Entonces es nuestro deseo que no solamente creamos un espacio y fortalecer entre nosotros, pero también que nuestro trabajo en la región tenga más visibilidad y alcance para otras regiones del mundo, porque creemos que tenemos una experiencia importante para compartir e inspirar otros países y regiones. Empezamos a trabajar específicamente con el tema de etiquetado, justamente porque es un tema que tenemos mucha experiencia, somos la región que tiene un liderazgo importante de proponer el modelo de advertencias con Chile, después Perú, Uruguay, México y ahora Argentina, y un poco de avance acá en Brasil también. Y creo que vamos a hablar de este tema acá, pero solo para decir que queremos empezar a crear espacios de discusión específicos de temas como etiquetado, pero también queremos promover otros temas. ¿Sí? El tema de etiquetado es solo un piloto, pero será muy bueno tener más temas para discutir con más profundidad. Y para esto, Colanza está abierta a recibir miembros, ¿sí? Entonces
es una invitación acá para todas y todos hacer su inscripción. La inscripción es muy simple. Todas las personas o organizaciones que compartan con los intereses y objetivos de Colanza, que estén dispuestas a compartir sus conocimientos y experiencias en un ambiente colaborativo de interactividad práctica y que no tengan conflictos de interés, son muy bienvenidos para construir este espacio en conjunto con nosotras. Y en nuestro sitio web pueden mirar el formulario y hacer sus inscripciones, después puedo decir más. Este trabajo empezamos con apoyo de RDRC, que es una institución de Canadá que apoya mucho el trabajo de intercambio en la región. Y en este momento el Comité de Coordinación tiene la participación de IDEC desde Brasil, de IEX de Argentina, INTA de Chile, INSP de México, FIC, la Fundación Interamericana de Corazón, y la CLAS, que es la Coalición Latinoamérica Saludable. Entonces, durante este día van a conocer las representantes de estas organizaciones que son las que construyeron este espacio en conjunto. Y trabajamos antes del lanzamiento y ahora con el comité, pero la idea es tener tenemos un documento de gobernanza para que podamos trabajar e intercambiar con este grupo y tenemos otros actores contribuyendo en este espacio también. Entonces, por esto que todo que dice, para nosotras es un honor y creemos que para Colanza va a ser un gran aprendizaje y esperamos compartir un poco de nuestra experiencia y conocer también este grupo de jóvenes líderes que podrán, creo que, construir muchas cosas en conjunto con nuestro trabajo. Espero que estos dos días sean de gran aprendizaje, mucho intercambio. La situación de pandemia es un desafío para nos quedarnos tanto tiempo en frente de las pantallas, pero esperamos hacer actividades dinámicas y participativas para que no sea tan cansativo. Y creo que es esto por ahora. Muy bienvenidas a todas y todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Paula, por tus palabras. Bueno, antes de pasar a la presentación de la agenda, me gustaría dar muchas gracias a un grupo de personas y que estuvieron incansablemente trabajando en la organización de este taller virtual, de este primer taller virtual Lilanud 2021. Me gustaría agradecer, por supuesto, a Colanza, ya en la persona Ana Paula y todo su equipo, también a LAPSGAN, la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, por todo su apoyo. Especialmente al doctor Carlos Timosi, que nos acompaña hoy. Él es el webmaster, así que cualquier consulta, cualquier problema técnico que tengan durante el taller, le pueden escribir un mensajito a través del chat, ¿sí?, para comunicarse o avisarnos también por el correo de Lilanud. También agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, al doctor Rafael Figueredo, por todo su apoyo para la organización de este taller. También a CLAS, sí, a la comunidad de, perdón, a la Coalición Latinoamericana Saludable, especialmente a Beatriz por todo su apoyo también en la organización del taller, al comité permanente, por supuesto, ya en la persona del doctor Juan Rivera, el doctor Daniel López de Romaña, la doctora Camila Corbalán, la doctora Patricia Jaime, que nos acompañan hoy, el día de hoy aquí. Y por supuesto a mis compañeras del Comité Local de Líderes de Nutrición, del Comité Local de Paraguay, a la doctora Laura Mendoza, a la doctora Susana Sánchez, la licenciada Laura González, Celia Masi, Mara Acosta y la doctora Martita Sanabria, que realmente tiene un gran papel en todo lo que es el diseño de este taller. Así que muchísimas gracias a todos. Y vamos a pasar ahora a la presentación de la agenda. Martita, te doy la palabra.
Estás en silencio, Martita. Perdón. Muy buenos días. Como ustedes les había pasado la parte de la agenda, va a estar liderando Ana Paula Bortoleto de Colanza esta primera parte, que es abogacía en nutrición. Ana Paula, con nosotros. Bueno, creo que el día de hoy seleccionamos sí, dos momentos que vamos a compartir un poco inicialmente experiencias exitosas en incidencia política para que podamos nos recordar e identificar puntos en común y desafíos que tenemos para el avance de las políticas. Y por la tarde vamos a hablar un poco más de herramientas clave para que la incidencia política tenga un éxito y que tenga como objetivo final el alcance y avance de las políticas. Entonces, separamos momentos de presentaciones cortas y después momentos de reflexión y discusión en el grupo para que podamos intercambiar y también reflexionar acerca de lo que los ponentes van a traer como sus experiencias e inspiraciones. Para el día de hoy, creo que muy brevemente son estas dos actividades que tenemos. Ah, y tenemos también un momento que consideramos una herramienta clave para incidencia política, que es las consideraciones y abordaje de enfoque de género en las políticas cómo trabajar este tema específicamente para un avance con más eficiencia. Y no sé si quieres hablar del día 2 o si hacemos la actividad de presentación, ¿cómo? Sí, no, hacemos la actividad de presentación a Paula. Mañana okay. Presentamos la actividad del día 2. Ok. Bueno, entonces, para conocernos un poco el grupo, no vamos a tener tiempo para que todos hagan presentaciones y creo que sería algo muy largo. Preparamos una actividad que se inicia con su participación en este enlace que yo pongo acá en el chat, que es un mural en que ya incluimos algunos de nosotros nuestras informaciones. E invito a todas y todos a poner una foto y una muy breve descripción de qué hacen o si su formación y cómo esperan salir de este taller, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Cuáles son sus expectativas? Puedo poner acá también en el chat lo que queremos que hagan, pero voy a les dar algunos 2 minutos para incluir, pero también ya pueden mirar el mural y conocer un poco de las organizadoras y organizadores de ese taller, como mis colegas de Colanza, del comité local y del comité permanente de Linanot. Si alguien tiene alguna duda para incluir informaciones, por favor, me avisen. Gracias, Carlos. Ya está compartiendo la pantalla con las informaciones.
Sí, vamos a interactuar también a través del mural. Sí, voy a dar un minuto para poder. No necesito escribir mucho, pero si pueden colocar por lo menos sus nombres y después pueden editar y completar con más informaciones acerca de ustedes también. No hay problema. Pero por lo menos tener sus nombres y que voy a pedir que comenten dos preguntas muy cortas en los comentarios. Sí, hay 18 personas escribiendo, pero... Ok. 19, 20 ya. Voy a darle unos segunditos. Ahí tenemos algunos más. ¿Cómo estamos? Sí, muy difícil. Claro que no. Ya están apareciendo ya. Ya está Florencia, Diego. Sí, qué bueno. Giselle. Luisa, Laís. Florencia. Muy bien. Hay muchos. Paula. Muchas gracias. Es que las chicas estaban eligiendo una foto perfecta. Eso fue. Sí, creo que sí. Muy bien. Ahora voy a despedir en cuanto a las otras informaciones. Que cada persona va en su presentación y en los comentarios puede escribir qué puedes ver ahora mismo mirando por su ventana. ¿Qué tiene en su ventana ahora mismo? ¿Qué pueden mirar por sus ventanas? Ah, qué bueno, Ana María, que pueden mirar un hermoso cielo azul. Desde acá, en São Paulo, nada. Hace un día muy bello en Brasilia. Qué bueno. ¿Quién más? Cielo azul en Brasilia también para Paula, qué bueno. Aquí es todavía de noche. Y más una pregunta para incluir en sus comentarios y presentaciones. Si ustedes pudieran hablar un otro idioma con fluidez muy rápidamente, de un día para el otro, ¿cuál idioma sería? ¿Qué idioma les gustaría aprender? (Risa)
Paula y Ana María de español. Hablamos portuñol, estamos bien. Qué bueno, están comentando acá por el chat. Italiano, francés, coreano. Dos personas con coreano. Muy bien. Entonces, mirar por la ventana, idioma. Si pudiéramos visitar su ciudad natal, donde su familia, ¿dónde nos llevaría? ¿Cuál es su ciudad natal? Mucha gente italiana también. Asunción, Guatemala, bueno, ciudad de Panamá. No sé pronunciar la ciudad de Juan, ¿cómo se dice Juan? Sí, esa es la versión corta, es Teciutlán. Originalmente el nombre en náhuatl es Teciuyutepetzintlancingo. ¡Wow! Muy difícil. Qué bueno. Costa Rica, paraíso de Cartago, Encarnación, Asunción. Muy bueno. Y la última pregunta es, ¿cuál fue el último gran viaje de ustedes que hicieron antes de la pandemia? ¿Para dónde fueron? ¿Cómo se acuerdan de esto? Ah, España. Sí, Brasil. Qué bueno. Sí, a mí también Buenos Aires, creo. Wow, Croacia y Grecia. Venezuela. Ah, Carlos, en Brasil, en Puerto de Galinhas, qué bueno. Japón, wow. Sí, muchos viajes buenos para recordar. Colombia. Ah, qué bueno, muchos vieron para Brasil también. Muy bien, creo que esta fue la idea de conocernos un poco y escuchar de ustedes. Y creo que no tenemos más tiempo para seguir, pero les invito a seguir incluyendo informaciones en este Padlet, este mural y comentarios, y si quieren intercambiar entre ustedes, creo que podemos usar este espacio también, claro que por el chat también, pero va a quedar abierto para contribuciones durante el taller. Y ahora que seguimos, puedo pasar la palabra a Beatriz. Gaby, ¿o tiene algo más, no? ¿Estamos bien? No, okay. No, está súper bien. Beatriz, adelante. Sí, buenos días a todos y todas. Es un gran placer estar acá con ustedes. Lo que vamos a hablar en estos próximos 45 minutos es sobre prácticas de incidencia política. Quiero rescatar algunas de las cosas tan importantes que dijo el doctor Rivera. Él habló de la necesidad de transformar nuestras sociedades en razón de esta encrucijada en la que estamos en este momento. Quiero darles una pequeña anécdota. Resulta que antes de la pandemia, desde mi organización, CLAS, y ahora también COLANSA, nosotros estábamos interesados en que el Foro Económico Mundial, que se iba a hacer en abril del año pasado en San Pablo, que ese foro mundial tuviera una conexión al tema de salud,
porque el foro económico normalmente habla de desarrollo sostenible, de una variedad de cosas, pero a veces no menciona salud o enfermedades crónicas o alimentación saludable y sostenible. Entonces escribí a las personas que estaban organizando ese foro económico mundial y les dije, yo tenía unos fondos y dije, ¿por qué no tener un ponente importante que podíamos traer al foro y que pueda hablar de la conexión entre la economía y la salud? Y me escribieron de vuelta diciendo que no les interesaba, el tema de salud no era tan importante. Bueno, inmediatamente después de haber rehusado esta conexión que nosotros queríamos hacer, vino la pandemia y puso en evidencia la enorme relación entre la salud, la economía, la situación social de nuestros países, la situación política y la situación inclusive climática. O sea que eso que estaba como escondido en un momento, de repente se hizo muy evidente para todos los líderes mundiales. Ahora, muchos de nosotros hemos sido académicos, hemos enfocado a tener mayor conocimiento a través de la ciencia y la tecnología. Para transformar nuestras sociedades, nosotros tenemos que ir más allá de los aspectos científicos o de la investigación. Tenemos que hacer lo que llamamos incidencia política. Y eso nos permite que lo que uno aprende a través de la investigación y la ciencia llegue a hacer cambios en nuestras sociedades. O sea que nos presenta una gran oportunidad la incidencia política de hacer cambios sistémicos en nuestras sociedades. Y espero que, no, que esta encrucijada de la que habló el doctor Rivera no termine, la extinción de los humanos, ¿no? Pienso que todos nosotros estamos interesados en mantener a los humanos, pero también mantener que nuestras sociedades todas sean más, más equitativas, más saludables y que tengamos un mundo mejor. Y se presenta ahora una gran oportunidad. ¿Y qué mejor que seamos nosotros los que lideremos esta oportunidad? Lo que vamos a escuchar en los próximos minutos son tres panelistas que van a hablar de diferentes aspectos. O sea que lo que queremos es algunas experiencias y éxitos concretos. Y vamos a escuchar a al licenciado Diego Rodríguez de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles de Uruguay, que va a hablar sobre los temas de coaliciones y la organización que tuvieron que hacer en Uruguay para movilizarse en temas de alimentación. Después vamos a escuchar a Florencia Leiva, que es asesora legal de FIC Argentina, que nos va a hablar de otro aspecto importante de la incidencia política, que es el mapeo de actores, particularmente el mapeo de actores de la industria de la alimentación y bebidas ultraprocesadas y cómo se relaciona a la incidencia, cómo hacemos incidencia desde ese mapeo. Y finalmente vamos a escuchar a la doctora Camila Corbalán de INTA, también parte de COLANSA, que nos va a hablar de esta relación entre la investigación. INTA claramente es una entidad académica y Camila está claramente en investigación, pero cómo en Chile pudieron conectarse entre la academia, el gobierno, los políticos en el gobierno y también la sociedad civil para poder tener éxito.
Entonces vamos a escuchar esos tres panelistas y vamos a empezar con Diego. Diego, tienes el... sí, no sé si estás, no te veo exactamente. Buen día, pero sí. Ahí sí, estás. Por acá estoy. Muy bien, Diego, un placer que estés acá y te escuchamos. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos y todas quienes están presentes el día de hoy. Voy a tratar de ser breve, intenté rescatar la experiencia que hemos tenido en Uruguay en la conformación de lo que es la Alianza, que en realidad es una coalición de organizaciones vinculadas a las enfermedades no transmisibles y a sus factores de riesgo. Y pongo especial énfasis en los factores de riesgo porque dentro de ellos tenemos la mala alimentación. ¿Y qué mejor tema para el día de hoy que la mala alimentación? En este sentido, la Alianza, digo, no siempre las cosas funcionan a la perfección y no siempre de acuerdo a lo que nosotros esperábamos que iban a funcionar. La Alianza nuestra surgió en el año 2011 y tuvo sus idas y vueltas, como toda organización de la sociedad civil. Por momentos terminan trabajando 3 o 4, por otros momentos hay un mayor auge de las organizaciones y se suma más gente a trabajar y se compromete con el trabajo. Y esa es la vida de las organizaciones. Por momentos somos pocos, por momentos somos muchos, pero lo importante es continuar trabajando. Y en este de estas idas y vueltas o subidas y bajadas, hay varios aspectos a tener en cuenta para poder seguir funcionando en conjunto. Y uno de ellos es el liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo tenemos en las organizaciones? Y ahí hay que ser, no sé, hay que tener cuidados en el accionar de cada uno de nosotros que conformamos estas alianzas. Porque si tenemos un liderazgo el cual termina siendo solo una persona y el resto no pareciera tener cabida en el accionar, eso termina debilitando a las organizaciones. Quizás en un momento de auge, la persona que le podríamos llamar líder, sí, tiene apariciones, está, pero es diferente a realmente lograr los objetivos. Y para lograr los objetivos se necesita el compromiso de todos. Y cuando las organizaciones se centran en una persona, es difícil lograr los compromisos. Así que ahí yo siempre, por lo menos siempre lo digo, y así intento trabajar con mis colegas y las organizaciones pertenecientes a la Alianza, intentamos trabajar de la forma más horizontal posible y comprometiéndolos a todos y a todas a tener una tarea específica, a participar de las diferentes instancias donde participa la Alianza, porque además también depende de los temas, y no todos los líderes conocen de todos los temas. Entonces me parece que también hay que buscar siempre la persona más efectiva de acuerdo al tema que haya que tratar, porque eso también nos da un aspecto como organización, como coalición, de seriedad, de compromiso, de personas objetivas y con conocimiento de lo que están hablando. Y eso hace prestar atención a las autoridades. En cuanto a las autoridades, ahí nosotros, digo, siempre cuando se hace incidencia política, uno siempre termina, a veces parece que termina enojado, ¿no? Porque dice, ¿cómo están haciendo esto si la evidencia científica va hacia el otro lado, ¿no? La evidencia científica dice otra cosa. ¿O cómo están haciendo esto si no se dan cuenta? No sé. La industria tabacalera mata a la gente. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo permiten? ¿Cómo dan una exoneración fiscal? ¿Cómo se permiten esas cosas? Y ahí una vez escuché a un político que nos dijo a nosotros mismos en esas instancias de negociación, de que a veces pueden suceder 3 situaciones en los políticos, que a veces nosotros siempre pensamos que los políticos siempre saben, o sea, ¿por qué el político no fue hacia donde sabía que tenía que ir? Bueno, capaz que no sabía hacia dónde tenía que ir. Entonces ese político una vez nos dijo, ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros pueden estar sucediendo 3 situaciones. Una de ellas es que no sabemos. Por ejemplo, no conocemos la evidencia científica, no conocemos que hay evidencia científica que tiene conflictos de interés, y ese es un gran tema que nosotros como organización tenemos que evitar y transparentar. Entonces tenemos el no conocimiento, tenemos el no puedo, o sea, yo sé que eso es lo correcto, pero no lo puedo hacer. Y la otra es, yo sé que es lo correcto, pero no lo quiero hacer. Entonces, cada vez que vayamos a actuar en incidencia, tenemos que
por lo menos preguntarnos esas tres cosas. ¿Esto se está haciendo porque no quiere, no puede o no sabe? Nosotros como organización de la sociedad civil, en ese trabajo de incidencia, tenemos que empezar a eliminar esas variables. La primera variable que tenemos que eliminar es el no sabe. Bueno, partimos del que no sabe. Vamos a informar sobre cuál es la situación, cuál es la evidencia. Mire, señor o señora, esto va para el otro lado, las políticas tienen que ir así. Después que, que ahora sí saben, ahí empezaremos a ver si es el no pueden o el no quieren. Y ahí pasaremos a otras acciones. Pero la recomendación personal que les hago es, primero vayamos por el no saben, porque a veces incluso podemos terminar con una mala postura, con alguien que en realidad lo estaba haciendo de forma sin conocer. Por otro lado también, como organización tenemos que buscar, creo que si nos hicimos una coalición y trabajamos en conjunto es porque tenemos un objetivo en común. En nuestro caso son el evitar y el controlar las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. Dentro de esas temáticas que tenemos la mala alimentación. Y ese es un tema muy importante para este tipo de coaliciones porque nos abarca a todos. La mala alimentación genera problemas cardíacos. La mala alimentación genera diabetes. La mala alimentación genera hipertensión. Genera muchas cosas, genera obesidad. Y en ese camino hay muchas organizaciones que también están luchando por ese objetivo de evitar esas enfermedades. Entonces, tener un tema que nos aglutina y que nos permite la participación de todos es muy importante. Y en este caso, avanzar en temas de aspectos alimentarios y mejor alimentación para nuestra población es básico. Entre ellos tenemos, como mencionaba hoy Ana Paula, el etiquetado. Pero el etiquetado es una de las tantas políticas que hay que hacer. En Uruguay, digo, en este último tiempo de pandemia, también está en el tema de las donaciones de las empresas, la falta de alimentación en cierto sector de la población, o como se dice muchas veces, ¿no? El poner foco en si son políticas pobres para pobres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a tratar el tema de alimentación, le van a decir, bueno, pero si no reciben alimento, ¿qué les hace comer un ultraprocesado? Bueno, entonces que a cierta población vamos a darle alimentos que no son buenos y a otras sí, simplemente por el hecho de la situación en que están viviendo. Hay muchos aspectos de la alimentación que hay que tratar. Esto se vincula con incluso con otras áreas de conocimiento. La nutrición, por supuesto, es que es la fundamental y la principal, pero tenemos que tener una perspectiva más amplia. Perspectiva de sociedad, de situación económica, de situación social, las clases sociales, los diferentes sectores. Me parece que ahí va mucho en el trabajo que podamos hacer, integrar de diferentes profesiones y profesionales que puedan vincularse en este camino. Yo dejo por acá, para respetar el tiempo también de mis compañeras, pero quedo abierto a preguntas, consultas o incluso a profundizar. Bueno, excelente, Diego. Muy, muy interesante. Para solamente resumir, me encantó que mencionaste la complementariedad entre los diferentes líderes y personas que trabajan en una coalición. Porque, como dijiste, no todos sabemos todo. Entonces, nos necesitamos mutuamente. Y también muy bueno la estrategia de trabajar con políticos, porque es muy cierto que hay mucha ignorancia. Entonces, a veces uno piensa que es que no quieren o no pueden, pero es que directamente no saben. O sea, que esa es la primera estrategia. Y lo mismo va para la población toda, ¿no? Y bueno, me encantó porque sé que también ese desafío de que las organizaciones un poco suben y bajan y tienen estos, bueno, altibajos, digamos, nos aglutinamos más cuando tenemos un objetivo claro, ¿no? Y esos objetivos nos ayudan a marcar el camino y la gente se une en cuando tenemos ese objetivo claro. Yo sé en particular en Paraguay, vamos a hablar un poco más durante las preguntas, pero en Paraguay uno de los temas es
es ayudar a la sociedad civil a unirse y a tener claridad de la dirección, especialmente en etiquetado frontal, ahora que tenemos Argentina que también ha tenido un éxito. Es un llamado a la acción a Paraguay, porque son los que tienen que actuar. Vamos a continuar hablando de Argentina. Vamos a continuar con Florencia Leiva, que nos va a hablar de una parte muy significativa de la incidencia política, que es crucial para tener éxito. Pero obvio que nos va a tener que decir algo acerca del éxito que tuvieron recientemente con el etiquetado frontal. Florencia, adelante. ¿Qué tal? Buen día a todos. Voy a compartir pantalla. A ver, me avisan si se ve bien. ¿Se ve? Buenísimo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un honor estar acá y estar compartiendo este momento con ustedes. La idea de esta presentación cortita es complementar con lo que venía contando Diego y también algunas cosas que mencionaba Beatriz y Ana Paula antes, acerca de la importancia de tener las herramientas correctas y modificarlas según los objetivos que uno vaya buscando para poder hacer acciones de incidencia y abogacía. Para quienes no conocen FIC, FIC es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, está compuesta por un equipo interdisciplinario, y esto que decía recién Diego es muy cierto, es necesario que tengamos personas capacitadas en distintas áreas para llevar distintas actividades. En mi caso yo soy abogada, trabajo como asesora legal en el área de incidencia, pero en nuestro equipo tenemos nutricionistas, comunicólogas, sociólogas, economistas también, que ayudan a complementar las distintas perspectivas, las distintas áreas, y así lograr la mejor incidencia política. Otro punto tan importante que también mencionó Diego es que la falta de conflicto de interés es sumamente relevante cuando hacemos nuestro trabajo para legitimizar nuestro discurso, y por eso es que declaro que tanto FIC como yo no recibimos fondos ni de la industria tabacalera, ni de alimentos, ni bebidas alcohólicas, azucaradas, ni de la industria farmacéutica. Empecemos un poco ahora con por qué hablamos de la necesidad de conocer bien qué son las herramientas de mapeo y de monitoreo. Cuando hablamos de monitoreo, en realidad lo que estamos haciendo es pensar una herramienta de control que se va desarrollando a medida que reconocemos cuáles son las palabras claves o los términos que vamos a necesitar estar monitoreando, y se va desarrollando a lo largo de un tiempo y lo podemos realizar a través de diferentes canales. Por ejemplo, yo tal vez necesito monitorear cuáles son las apariciones de la industria láctea, la industria de las bebidas azucaradas, en medios masivos de comunicación o en periódicos, en diarios los fines de semana, por ejemplo. Mientras que por otro lado, similar pero diferente, tenemos el mapeo. Y el mapeo en realidad es más un proceso de identificar actores, en este caso vamos a aplicarlo pensando en la industria de productos comestibles y bebidas azucaradas, o también lo podemos aplicar a situaciones, y organizamos esta información de modo que sean categorías que más o menos estén englobadas. Por ejemplo, puedo hacer un mapeo de cuáles son las industrias de bebidas azucaradas en una jurisdicción en particular, ya sea en Paraguay, en Argentina, en una ciudad, etc. ¿Para qué es lo que estamos recolectando esta información? ¿Para qué usamos el monitoreo y el mapeo? Principalmente, y creo que acá lo que dijo Diego me ayuda muchísimo a ejemplificar, es entender el contexto. Necesitamos ver que si de repente esa información no se sabe, la necesitamos saber. Primero como sociedad civil y como personas que buscan promover una política, pero también para después otros objetivos que voy a mencionar más adelante. Entender el contexto nos va a permitir conocer a los actores, identificar quiénes son, identificar si existen de repente grupos fachada que están replicando mensajes de la industria, pero que aparenta ser academia, o grupos que no tienen interés económico, pero en realidad sí lo tienen o tienen una conexión con la industria. Conocer cuáles son los argumentos, cuál es la narrativa que está usando la industria a la hora de salir a los medios o comunicarse con los consumidores. Y todo esto finalmente se puede también derivar en la promoción de legislación, que es lo que nosotros hacemos desde FIC. Todo el monitoreo, el mapeo, las investigaciones, absolutamente todo el trabajo que se hace en paralelo es para llegar al punto de poder promover la mejor política de alimentación, que como ya mis compañeras comentaron recién, lo logramos el martes pasado con la sanción de la ley de etiquetado frontal de alimentos. Veamos un poco de la metodología. La idea de esta pequeña parte es acercarles un paneo general de cómo se realiza el monitoreo y el mapeo para que ustedes tengan las herramientas y comiencen a pensar
cómo la van a llevar a cabo. ¿Y por qué digo que ustedes lo tienen que pensar? Porque ninguna de las dos tiene una forma única y absoluta de llevarse a cabo. El monitoreo hay que pensarlo como una guía dinámica, un documento dinámico que pueda ser adaptado fácilmente. Se lo podemos pensar como si fuese un documento vivo, que está en constante actualización, porque tiene que tener términos, palabras claves, algún filtro, fuentes identificadas que vamos a ir a consultar, entre otras opciones, y que nos van a ir permitiendo, por ejemplo, usando la metodología de bola de nieve, que es decir, llego a un punto y ese punto me lleva a otro punto y ese punto me lleva a otro punto, y así voy armando mi monitoreo y voy encontrando información relevante que me va a ayudar a lograr mis objetivos. Para ello es necesario tener bien claro cuál es el cronograma. Y cuando hablo de cronograma, en realidad lo que estoy hablando es de la periodicidad, es decir, los periodos temporales en que voy a consultar esas fuentes, la frecuencia con la cual voy a intentar buscar evidencia durante mis actividades de monitoreo, porque algunas veces puede ser que sea necesario consultarlo todos los días, otra vez cada 15 días y demás. La recopilación de datos dependerá del objetivo que yo estoy buscando. Entonces, la manera en que voy a elegir ordenar mi información tiene que ayudarme a mí a llevar a cabo lo que yo quiero hacer con mis objetivos. Por lo tanto, por eso repito, no hay una única forma de ordenarlos. Por otro lado, el mapeo es más para identificar necesidades, por ejemplo, si queremos mapear una industria en particular o queremos mapear qué actores académicos en realidad están teniendo conflictos de interés y están representando a la industria. O sea, podemos englobar categorías y así llevar a cabo un mapeo. El cronograma en este caso es generalmente más espaciado, sino que lo tenemos que pensar más en términos de prioridad. Si surge una oportunidad política, por ejemplo, de promover una ley o un proyecto o algo en el corto plazo, esa será nuestra prioridad número uno, y realizaremos un mapeo que nos brinde información en pos de esa urgencia. La recopilación de datos, al igual que la de monitoreo, dependerá de qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos encontrar y mapear los datos de contacto, los mails, los números de teléfono? ¿Queremos mapear direcciones? Bueno, dependerá de la información que estamos buscando. Y ahora hablemos de ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la finalidad de esta investigación? Y acá me encanta porque Diego también lo mencionó antes y creo que es súper importante. Todas las herramientas que nosotros estamos consiguiendo mediante nuestras tareas de monitoreo y de mapeo son para alcanzar objetivos en particular. En el caso mío, cada vez que yo participé de tareas de monitoreo o mapeo, lo hice pensando en una estrategia de incidencia, porque yo trabajo en el área de incidencia. Pero también esa información puede servir, por ejemplo, para diseñar investigaciones. Si, por ejemplo, dentro de nuestro equipo de trabajo hay personas que se dedican a investigar y esas investigaciones luego también van a ser usadas en políticas de incidencia, en estrategias de incidencia, toda esa información nos va a brindar quizás las bases para una futura investigación. También todo esto nos va a permitir generar documentos. Estos documentos se pueden usar en estrategias de incidencia, acercándoselos a decisores. Cuando, por ejemplo, solicitamos una reunión con decisores políticos, podemos acercarles esta evidencia, esta información que encontramos. Y también, y algo sumamente importante que mencionó Diego, es el tema de identificar los conflictos de interés. El mapeo y el monitoreo suelen ser las herramientas más claves a la hora de identificar quiénes son aliados y quiénes realmente no lo son, porque, por ejemplo, nos permite encontrar que, como les decía antes, parte de la academia en realidad está alineada con la industria o está siendo financiada por la industria, o las investigaciones que presentan en realidad tienen conflicto de interés porque la financia la industria, y todas estas herramientas nos van a permitir estar atentos y atentas a que esto no suceda. ¿Por qué? Porque como decía Diego antes, el tema de la construcción de coaliciones, de alianzas, es sumamente relevante. Y entonces es muy importante saber con quiénes nos estamos reuniendo, con quiénes nos estamos juntando y con quién estamos trabajando. Y el doctor Rivera trajo el tema de la pandemia y cómo cambió toda la perspectiva tras el estallido al inicio del 2020. Y por eso es que todo el mundo vamos a hablar de este cambio de paradigma, que creo que es muy importante. Porque en las tareas de monitoreo y mapeo también hubo un cambio sumamente relevante. Yo voy a hablar desde la experiencia de la Fundación Interamericana del Corazón, y como recién el martes pasado tuvimos la ley de monitoreo, los ejemplos que voy a traer son de tabaco, pero porque creo que es muy importante que entiendan el proceso desde la utilización de la herramienta de monitoreo hasta el desarrollo de la estrategia de incidencia, y creo que lo más significativo en Argentina y en nuestro trabajo es con un ejemplo de tabaco.
antes del 2020 teníamos un monitoreo que se llevaba a cabo más que nada en eventos presenciales. Quien estaba a cargo del área de monitoreo también era quien realizaba las investigaciones, y entonces esto tenía algunas limitaciones, porque primero, al ser presenciales no podés ir a muchos eventos al mismo tiempo, la capacidad de tiempo y de recolección de datos era bastante limitada, y además las oportunidades a veces escapaban, porque la industria, con sus estrategias clásicas, de repente ocultaba la participación que iba a tener en algún evento, entonces quizás se perdía esa información y se perdía la oportunidad de relevar esa violación, por ejemplo, a la Ley Nacional de Control de Tabaco, como es en el caso de Argentina y la industria tabacalera. Lo que sí era, digamos, más sencillo de algún modo antes de la pandemia, era que generalmente las estrategias eran las mismas, ¿no? En este caso, como les decía, trayendo el ejemplo de la industria tabacalera, por ejemplo, era su participación en festivales de música, en eventos sociales, mediante alguna promoción por internet, muy chiquita, muy, muy puntual, y siempre era lo mismo. ¿Pero qué pasó? Así como ahora estamos celebrando este taller de manera virtual, con el foco en Paraguay, o sea, haciendo sede de Paraguay, y estamos todos en distintas partes de Latinoamérica, justamente pasa lo mismo. Hay una gran variedad y oportunidades de eventos virtuales, seminarios, webinars, paneles, de todo. La industria lo sabe y se aprovecha de eso. Entonces pasamos de los eventos presenciales a tener una super variedad de oportunidades donde la industria puede participar de estos webinars, de estos paneles, haciéndose pasar por academia, haciéndose pasar por los grupos de fachada de vapeo, en el caso de la conexión con tabaco que les mencionaba, etc. Pero para nosotros también es una gran oportunidad, porque nos permite participar en más webinars. Ahora también lo que hicimos fue pensar, y por eso hablo de toda esta necesidad de ir adaptándolo a las necesidades que tiene cada fundación, cada organización para sus estrategias. Como les decía, monitoreo estaba dentro del área de investigación y ahora pasó a estar en el área de incidencia, porque comprendimos que era mejor para las tareas y las estrategias que queríamos llevar a cabo que perteneciera directamente y que haya una sinergia entre monitoreo e incidencia. Perdón. Mediante estas participaciones en las webinars y demás, tuvimos la oportunidad de, por ejemplo, acceder a grabaciones, optimizar el tiempo, poder recurrir a la recolección de datos de manera más sencilla. Pero la industria también, como siempre un paso adelante, se aprovechó de estas nuevas plataformas, utilizándolas para desarrollar nuevas estrategias, que hacen nuestra tarea un poco más difícil, porque antes conocíamos más o menos qué es lo que hacían, y ahora nuevamente, mediante estas tareas de monitoreo, fuimos descubriendo que se diversificaron estos canales, estas herramientas, y por eso les traigo el ejemplo que vamos a ver a continuación. Este ejemplo es como una herramienta de monitoreo. Nosotros conocíamos que Infokioscos, que es un grupo de fachada, podríamos llamarlo, de la industria tabacalera, que hace repercusión de las publicidades de tabaco, siempre publicaba cuestiones relacionadas a productos de cigarrillo. Y en esta oportunidad encontramos que en la red social Instagram, es decir, nos fuimos a un nuevo canal de comunicación, que es una red social, estaban publicitando unas promociones donde entregaban premios y hacían publicidad directa de los paquetes de cigarrillos. Gracias a eso, y eso en Argentina es una violación a la Ley Nacional de Control de Tabaco, desde el área de incidencia pudimos elaborar una denuncia, poniendo toda la información recolectada, todas las, en las redes sociales donde encontramos, acompañando las imágenes, justificando legalmente por qué se trataba de una violación a la Ley Nacional de Control de Tabaco, y luego con toda esa denuncia preparada la pudimos presentar ante el órgano de control, que en este caso es el Ministerio de Salud de la Nación, y con el número de expediente luego podemos hacer un seguimiento. Creo que es un ejemplo muy claro de cómo una herramienta nos va a permitir hacer una acción de incidencia. En este caso era hacer, impulsar un control de la ley, pero esto se puede aplicar para promover una mejor ley, generando evidencia científica libre de conflicto de interés, encontrando cuáles son los argumentos y generando documentos que nos permitan contraargumentar la narrativa que utiliza la industria cuando claramente ellos están buscando beneficios económicos, y nosotros podemos permitirnos contrarrestarlos mediante justamente todas estas herramientas. Y acá les dejo una pequeña reflexión, que para pensar un plan de incidencia siempre es necesario conocer cada uno de los actores que están involucrados, cuáles son los diferentes sectores, y entre ellos especialmente quiénes son la industria, quiénes representan la industria y cuáles son sus argumentos. Porque tener la información nos permite diseñar la mejor estrategia para lograr nuestros objetivos.
Muchas gracias y si tienen alguna duda estoy súper a disposición para contestarles. Bueno, excelente, Florencia. Muy buena la discusión sobre mapeo y monitoreo. Y particularmente me interesó mucho el foco en los objetivos, tener los objetivos claros. Porque a veces mucho de lo que hacemos, ¿no?, son estudios que tienen un fin académico, o sea, que tienen un fin de publicación en una revista académica. Es muy diferente cuando estamos hablando de incidencia política, porque necesitamos el contexto para poder desarrollar una estrategia de incidencia y para poder avanzar en aprobación de una legislación o decreto. O sea que es muy, muy, muy bueno. Bueno, ahora, hablando de este tema de la academia, investigación y de los objetivos de incidencia política, me gustaría escuchar entonces a la doctora Camila Corbalán de INTA de Chile, porque ella nos va a hablar de estas relaciones entre gobierno, ciencia, academia e incidencia política desde sociedades civiles para poder entender mejor cómo avanzamos en conjunto, porque cada uno tiene sus diferentes objetivos y sería muy bueno escuchar la experiencia de Chile que ha sido tan exitosa, pero no siempre se consigue hacer esa confluencia. A ver, Camila, no sé dónde te veo. Sí, estoy. Ahí estás. Muy bien, gracias. Adelante, Camila. Gracias, Beatriz, y saludarlas y saludarlos a todos y todas. Estoy súper contenta de estar acá. Yo soy una exalumna de este taller. No he participado en todos como Juan, pero llevo ya varios años de haber hecho el taller y creo que parte de los avances que tiene nuestra región tiene mucho que ver con estas habilidades de liderazgo. Así que celebro y felicito a todos los que hicieron posible, aún en pandemia, estar aquí conversando de lo que hemos aprendido al final del día. Yo traje también algunas diapos, súper cortas, un poco, porque me voy a desviar un poquito de lo que propone Beatriz, y les voy a contar un poco más desde lo personal, cuáles han sido los desafíos en relación a hacer incidencia política, porque creo que aquí hay varios y varias que vienen de la academia, y creo que una de las gracias de este taller es que hagamos una discusión honesta sobre cómo nos queremos comprometer y qué implica ese compromiso. Y quiero comentarles un poco de eso. Entonces, traje algunas diapos súper cortitas, tengo... y de ahí podemos tomar preguntas y retomar un poco con eso. Bueno, contarles que yo vengo de acá, del INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, y soy académico de formación, hice un magíster en salud, soy médico, hice un magíster en salud pública, hice después un doctorado en nutrición en Emory, en Estados Unidos, y trabajé en mi periodo doctoral en preguntas de investigación que tenían aplicación, que tenían que ver con la evaluación de un programa de alimentación en Chile, pero la verdad aquí es investigación muy poco aplicada. Sin embargo, en ese proceso me tocó tener de director de tesis a Reinaldo Martorell, un profesor, un académico que había trabajado largo tiempo en el INCAP de Guatemala, donde también circunstancialmente trabajó Juan, y había hecho mucho realmente por el combate de la desnutrición en nuestra región y tenía un compromiso bien, bien profundo con hacer investigación que cambiara genuinamente lo que estaba ocurriendo en la población.
Y también mientras hacía el doctorado tuve la oportunidad de conocer a Ricardo Wawi, mi mentor, quien también tenía este sello de hacer investigación que sirviese. Hoy día le llamamos investigación con misión. Y hay mucha más teoría, pero al final del día es investigación que sirva. ¿Que sirva para qué? Para mejorar la alimentación y la nutrición con este sentido de equidad, que hoy día también le hemos agregado el de sustentabilidad. Y traje la misión del INTA porque creo que en la mayoría de las instituciones de investigación en las que se trabaja en nuestra región, en alguna parte llegamos a cosas como el contribuir a una óptima nutrición, aquí dice salud y calidad de vida de la población chilena y de la región. Por lo tanto, todos tenemos este mandato como último, de que eso se trata nuestra investigación o nuestro quehacer. Y supongo que aquellos que también trabajan en el área de investigación, pero desde otros lugares, desde ONG, desde organismos de Naciones Unidas, también tienen desde su mandato último esta visión. Y sin embargo, a pesar de que, como decía Juan, sabemos muy bien los problemas que nos están afectando, sabemos muy bien que el COVID los va a complejizar, y desde la evidencia sabemos también que hoy día existen modelos de enfrentamientos, resulta que cuando llega el momento de evaluar lo que estamos haciendo, cuando tenemos que evaluar lo que estamos haciendo, resulta que nos encontramos con cosas como esta, que hacemos revisiones sistemáticas de cuánto es lo que estamos contribuyendo a la resolución de esos problemas y nos encontramos que nosotros, los académicos, que nos evaluamos a través de índices de impacto, de publicaciones, de la cantidad de papers que generamos, no generamos los papers en las áreas que genuinamente nos sirven. Y a mí me tocó participar en el taller de líderes en un momento en que había gente del Comité Central que había hecho una revisión en la que se veía cuánta de la investigación que hacía nuestra región estaba alineada con lo que estaba ocurriendo en nuestra región en términos de problemas nutricionales, de alimentación y de modelos de investigación. Y el resultado era muy triste, y se mostró en el taller. La verdad era que nosotros investigábamos de un montón de cosas, teníamos muy alto índice de impacto en nuestras publicaciones, lo hacíamos muy bien para la métrica académica, pero lo hacíamos muy mal para esta métrica que tenía que ver finalmente con nuestra misión, que tenía que ver con cambiar la nutrición y la alimentación de nuestra población. Y a mí me hizo mucho sentido eso, me hizo mucho sentido y fue una de las grandes cosas que me traje del taller, el preguntarme ¿para qué? ¿Para qué investigamos? A mí me encanta investigar por sí mismo, me gusta mucho la ciencia, me gusta hacerlo bien, diseñar estudios, complementarme con gente que hace cosas básicas, entender si es causal o no, pero por sobre todo me interesa que el trabajo que haga efectivamente contribuya a mejorar la nutrición y alimentación de la población. Y si tuviese que quedarme con una cosa, probablemente esa fue una de las grandes con las que me quedé en este taller. Y creo que es una de las grandes reflexiones que todos los que hacemos academia en nuestra región debemos hacernos. Si efectivamente lo que nosotros estamos haciendo contribuyendo, efectivamente logra este objetivo de contribuir a que mejoremos la alimentación y la nutrición. Y creo que cuando nos perdemos en el camino y cuando tenemos 200 cosas que tenemos que hacer y 200 intereses distintos, esta ha sido una de las respuestas que a mí me ha ayudado a decidir y priorizar los proyectos que quiero tomar y los proyectos que no. Entonces,
contarles un poquito de qué es, de qué implica ser académico en Chile, o qué es lo que ha implicado en relación a una de las políticas más innovadoras en su momento, en términos de etiquetado de alimento, pero en realidad creo yo una política innovadora porque es la primera en la cual se atreve un país a regular aspectos que tienen que ver con los entornos y a descontinuar y a desenmascarar esto que hablaba Diego en relación a que tenemos un problema porque consumimos mucho de algo. Hasta ahora todos los problemas eran porque consumíamos muy poco de ciertas cosas, y ahora el problema es que también consumimos mucho de ciertas cosas, y eso es un problema, porque pedir que la gente tenga más no conflictúa tanto con la industria, pero pedirle a la industria que comamos menos, que saquemos algunas cosas, es un problema terrible, especialmente en países con la estructura económica que tenemos nosotros. Y entonces el Chile se vuelve un ejemplo con esta ley de etiquetado. Esta ley de etiquetado, que en el caso de Chile, a diferencia de lo que contaba Diego, de lo que ha ocurrido en Argentina, es súper distinta, porque a Chile la pilla con una sociedad civil muy desagregada, muy segmentada, con muy poca fuerza. Y la verdad es que el champion de nuestra legislación es este sujeto, Guido Girardi, el senador, que hacía comentarios como estos previo a la... previo a la implementación de la ley. Girardi dice que la industria de alimentos son los pedófilos del siglo XXI. Y por supuesto, se imaginarán que Guido es un tipo, es un champion, es poderoso, es muy decidido, empujó esta ley casi, él dice, siendo sociedad civil, academia, todo junto, y lo logró. Pero de nuevo, imagínense ahora ustedes que son los académicos que trabajan con Guido Girardi. Y la verdad es que a mí cuando me suena el teléfono y es Guido, como que transpiro y digo, ¿ahora qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene? Guido necesita a gente 24/7 dedicada a esto. Quiere que estemos todo el día en esto, necesita evidencia, la necesita ahora, y ese ha sido uno de los grandes aprendizajes en relación a si queremos efectivamente que nuestra investigación tenga incidencia. Creo que una de las cosas en las que tenemos que reflexionar es dónde queremos poner los tiempos. Porque si nosotros queremos estar frente, él me dice a mí que yo soy una rata de laboratorio y que tengo que salir del laboratorio a encontrarme con lo que está pasando en la vida real. Porque claro, hago varias cosas y otras no las hago. Pero lo cierto es que si nosotros queremos que nuestra investigación sea capaz de modificar algunas cosas, tenemos que ser capaces de dedicarle tiempo, de priorizarlo dentro de nuestras actividades, y también entender que nuestras preguntas de investigación tienen que modificarse para efectivamente responder a lo que se requiere, a lo que se demanda. Creo que dentro de las cosas que se han mencionado acá, que hacen mucho sentido, creo que esta forma de pensar estratégicamente, por un lado, qué es lo que queremos, qué es la evidencia que se requiere en ese sentido, pero también desde la perspectiva de qué es lo que nuestros opositores nos van a decir, es sumamente relevante. Nosotros en Chile tuvimos que diseñar el etiquetado de advertencias desde cero, tuvimos que diseñar las reglamentaciones en una etapa en que no estaba el perfil de OPS, en el que habían una serie de limitaciones, y parte de lo que nos ayudó muchísimo fue no solo mapear lo que debíamos hacer, sino también mapear
todos los argumentos que se estaban levantando en contra de lo que había que hacer y tratar de diseñar investigaciones que respondieran tanto a la pregunta correcta como a aquellas incorrectas que estaban levantando la industria, cosa de que el gobierno, que el Senado pudiese efectivamente responder con la mejor evidencia disponible, que todos ustedes saben que siempre es la del país, porque a nadie le gusta que venga de otro lado, a las críticas que se hacían. Nuevamente, ¿cuáles han sido los grandes aprendizajes en ese proceso? Uno, alianzas. Todos los que creemos en sistemas alimentarios saludables, sostenibles, equitativos, debemos estar juntos, debemos trabajar juntos, esa es nuestra fuerza. Eso requiere para los académicos un desafío, porque nosotros estamos muy entrenados en trabajar solos, no en trabajar en equipo, estamos muy entrenados en la monodisciplina, no en la transdisciplina. Ese es un aprendizaje y es súper difícil, con algunos de nuestros amigos es más difícil, los economistas nos cuestan, los abogados no entendemos nada, entonces tenemos ahí desafíos de cómo nos queremos entrenar, de cómo queremos modificar nuestras escuelas para cumplir con ese desafío. Y el segundo grande tiene que ver, como decía, con los tiempos. En dos esferas. Uno, como les decía, el tiempo que nosotros le queremos dedicar a estas acciones, que a mí me parece que debería estar descrito en el perfil de nuestros académicos, si esto es parte de nuestras misiones, pero también entender los tiempos que tiene la política pública. Porque nosotros queremos hacer estudios que demoran años, que demoran la vida entera, y no tenemos la vida entera. Nosotros el diseño del etiquetado de advertencia lo tuvimos que hacer en 2 meses, y eso significó pasar por comités de ética, diseñar el estudio, realizar el estudio, y fue así un llamado telefónico, eran esos 2 meses o no era nunca. Y tuvimos que tomar la decisión y hacer un alto en una serie de cosas para poder lograrlo de nuevo bajo los estándares de la academia, de la ciencia, y buscar cuál era la mejor salida posible dada esa temporalidad. Eso se ha repetido innumerables veces. Nosotros realizamos la evaluación de la ley de etiquetado. Probablemente si yo hubiera tenido que hacerla así en el vacío, todavía estaría analizando datos. Aquí hay gente que está haciéndolo y sabe lo complejo que es y el número de errores que uno puede cometer. Y desde que partimos, a los 3 meses, hay gente que nos pregunta, bueno, ¿y cómo nos fue? ¿Y cómo nos fue? ¿Nos pueden dar datos preliminares? Y hemos tenido que concentrarnos en quizás disminuir la evidencia que generamos, pero para tener la certeza que es correcta, pero también darla en un horizonte de tiempo que termine siendo útil, finalmente, por ejemplo, para poder empujar legislaciones en México, en Argentina, en Uruguay, en Perú, que han sido súper buenas, porque han tomado los chilenos y lo han mejorado, y cada vez se mejora más, y tenemos ahí leyes, nosotros decimos 2.0, 3.0, y ojalá lleguemos hasta el 6.0. Así que lo dejo hasta aquí, contenta de responder cosas y conversar con ustedes. Camila, qué útil y qué buena está tu mensaje, ¿no? Que la buena investigación la vemos normalmente desde el punto de vista académico, pero no porque sirva necesariamente, y que hay que hacer que la investigación tenga misión y que realmente sirva para hacer cambios en nuestras sociedades. Muy útil, y los dos puntos referentes a lo que has aprendido en tu, esto es todo una trayectoria personal, ¿no? Pero la necesidad de las alianzas, de complementarnos con gente que a lo mejor sabe otros temas que nosotros no conocemos, y los tiempos, eso es una de las cosas más cruciales que yo veo en lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, estamos trabajando en etiquetado frontal
tres, cuatro países de Centroamérica, y los tiempos es lo que hay un deseo de saber más, de tener investigación que nos permita conocer más, pero los tiempos no nos dan. Entonces hay que moverse aún sin conocer toda la información. Sé que estamos ya casi sobre la hora. Yo tengo una pregunta para cada uno de los panelistas. No sé, Ana Paula, si podemos a lo mejor acortar un poco la discusión en subgrupos y ahora hacer esta pregunta, pero van a tener que hacer preguntas muy, respuestas cortitas, para no tomar demasiado. Tenemos tiempo, sí, Beatriz. Creo que hay una pregunta de Carol, no sé, más bueno, alguien. Sí, lo que quisiera hacer es, primero tengo una pregunta para cada panelista, pero necesito que respondan un minuto y medio, bien corto para no extendernos más. Para Diego, estás Diego ahí, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo la situación política en Uruguay está cambiando estos objetivos, estas estrategias de incidencia respecto a alimentación en 60 segundos? Sí, bueno, lo voy a intentar, Beatriz. En Uruguay, nosotros, en el caso de etiquetado, por ejemplo, etiquetado de alimentos, se estableció una normativa con el gobierno anterior, hubo cambio de gobierno en el medio, que justo hizo, cuando se definió la normativa, quedó coincidente con el día de cambio de gobierno, y el cambio de gobierno llevó a que se amenazara la puesta en práctica del etiquetado frontal. Eso llevó a unir mucho más a la sociedad civil, porque fue muy indignante lo que empezó a suceder. Cambiaron más de una vez el etiquetado, fuimos para atrás y para adelante, o sea, habían levantado, en algunos límites habían exigido más, en otros habían sido menos, y después, casi sobre la marcha de empezar a regir la normativa, hicieron otro cambio. Eso llevó a que cambiara nuestra estrategia. Nosotros veníamos muy tranquilos de que iba todo bien, y en realidad empezó a no ir tan bien, y la política estuvo amenazada. En ese sentido, nosotros ahí empezamos a hacer incidencia política, reunirnos con los legisladores, tratar de llegar al gobierno, pero sí, eso marcó un antes y un después en este último tiempo de nuestra alianza. En particular quiero destacar, y en ese caso, la participación de las organizaciones vinculadas a la nutrición, que pudieron y tuvieron la amplitud, digo, dentro de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Tuvieron la amplitud de poder coordinar con el resto de organizaciones que estábamos quizás en otras temáticas, y que juntos hicimos mucha fuerza al día de hoy, y el trabajo conjunto, quiero destacar lo que decía Camila también, el trabajo conjunto que hicimos con la academia, podría decir yo que al día de hoy es lo que nos permite en Uruguay tener un etiquetado frontal de alimentos. Tenemos, y quiero destacar al doctor Gastón Ares, que ha elaborado evidencia justamente del país, y eso es muy importante, y ese trabajo en conjunto, mostrando evidencia, basándonos con la academia por su parte también, eso ha permitido que hoy, digo, llevó a unirnos, llevó a trabajar en conjunto con la academia, y nos permite tener un etiquetado hoy. Bueno, excelente, excelente. Sé que hemos tenido muchas reuniones y discusiones acerca de por dónde ir, porque era bastante complejo. Perdón, Beatriz, quiero agregar eso, perdón que me olvidaba. En ese inicio de esta nueva etapa, CLAS estuvo organizándonos, porque en realidad a veces uno no encuentra el camino de por dónde ir, y siempre las experiencias de otros países, las experiencias regionales, y a su vez recibir apoyo desde afuera, que en este caso fue CLAS, fue fundamental para el encauzar ese trabajo en conjunto a nivel nacional. Después CLAS, digo, nos dejó caminar solos. Pero el inicio, la verdad, digo, y en ese quiero reconocer a Beatriz en particular, el trabajo que realizaron como apoyo fue fundamental para que iniciáramos este camino. Bueno, gracias, Diego. En ese camino también la invitamos a Camila a hablar con los medios. O sea que hubo toda una serie de,
de acciones para tratar de mejorar esa situación en Uruguay. Tengo una pregunta ahora para Florencia, que obvio, no, esta es una pregunta que absolutamente hay que hacer, y es, ¿qué factores llevaron al éxito con respecto al etiquetado frontal que ocurrió hace 2 días? Era pasada la medianoche y yo veía todo el mundo felicitando a Argentina, porque fue algo extraordinario. Entonces, ¿cómo en los pocos segundos que tenemos? Échale a esa de la otra, para que me quede frita, que tengo mucha sed. Disculpen, sí, si pueden poner sus micrófonos enmudecidos hasta que... para que hable Florencia ahora. Sí, Florencia, adelante. Gracias, Beatriz, por la pregunta. La verdad que, primero que nada, estoy muy feliz de haber vivenciado esto, porque yo entré este año, en 2021, a FIC Argentina, a un tren que ya estaba en marcha hace tiempo, de mucho trabajo para implementar esta ley, para sancionar esta ley, y la verdad que vivir esto fue una experiencia increíble, de mucho crecimiento, y yo creo que los factores principales que llevaron al éxito fueron algo que ya mencionaron mis compañeros, las alianzas. Se trabajó la sociedad civil coordinada, articulada, con un objetivo bien claro, y todos con el mismo discurso hacia el mismo camino. Y creo que esa articulación fue fundamental, porque si hubiéramos tenido opiniones encontradas, o si nos presentábamos ante los decisores políticos con diferencias en nuestro discurso, eso podría haber entorpecido el camino. Y es algo que me gusta resaltar, porque creo que es clave para el éxito, que si vamos a formar alianzas, si vamos a impulsar una misma política, coordinar la sociedad civil, coordinar las narrativas, las estrategias, incluso comunicacionales, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de, por ejemplo, del uno a uno con decisores, sino, por ejemplo, en redes sociales, cuando salimos con comunicados, con los mensajes que estamos llevando, es muy importante que estemos todos alineados y articulados para que el fin último sea el mismo y el mejor objetivo. Yo creo que eso fue súper clave a la hora de hablar del éxito de esta política. Otra cosa fue la insistencia. Cada vez que realizábamos un mapeo, un monitoreo, o encontrábamos que la industria estaba cambiando la narrativa a su favor, o utilizando puntos que quizás parecían débiles, pero era porque justamente faltaba evidencia al respecto, la academia, las investigaciones nos venían a apoyar y articular el trabajo de incidencia para seguir adelantando, o sea, seguir apoyando el proyecto y seguir alcanzando ese objetivo que fue la sanción de la ley. Muchas veces aparecían, no sé, comentarios como, por ejemplo, no, necesitamos armonizar la política de etiquetado a nivel Mercosur, y se agarraban de ese argumento. Bueno, salir con evidencia, demostrar que eso no es así, y no lo hacíamos solamente desde FIC, lo hacíamos desde toda la sociedad civil organizada. Todos estábamos trabajando en generar documentos, el Colegio de Nutricionistas, que era una de las organizaciones, generando evidencia de por qué el perfil de nutrientes de OPS es el mejor, por qué el etiquetado frontal es el mejor a la hora de advertir, el octógono negro me refiero. Nada, generar evidencia y articular el trabajo entre las organizaciones, creo que fueron las dos claves principales para que el martes pasado alcancemos la sanción de la ley. Sí. Fue espectacular. Cuando se aprobó, y de repente hasta videos enviaron de lo que había ocurrido en el recinto de Congreso de Argentina. Fue muy, muy bueno. Y rescatar algo muy importante es la perseverancia. Después de que hable Camila, le tengo una pregunta para Camila, quisiera que Carol Madrid hablara del tema de perseverancia, porque... se requiere, hay muchos altibajos, a veces ganamos, a veces perdemos, a veces, y hay que mantenerse muy claro con los objetivos y continuar, y ayudarnos mutuamente, porque cuando uno pierde no nos va bien, claro, no nos sentimos bien, pero estamos acompañados por mucha gente en la región, y COLANSA, y también como mi organización CLAS, estamos ahí para asegurar que nadie se sienta aislado y solo, que se sientan que son parte de este gran movimiento. Pero bueno, tengo una pregunta para Camila. Camila,
hablaste de esta importancia de la investigación para una misión y que la misión de INTA inclusive tiene la utilidad o los cambios en nuestras sociedades como parte de la misión. Pero yo me pregunto si la universidad reconoce métricas que no sean académicas. O sea que cuando están considerando promoción de un investigador, ¿se reconoce la importancia de hacer cambios sistémicos? Porque yo me imagino muchos de los que están acá a lo mejor van a ser académicos en una universidad, pero no sé si las universidades reconocen eso. No, yo creo que esa es una de las grandes tensiones y por eso hablé un poco del tiempo y de lo que implica el compromiso que uno tiene. Efectivamente, los sistemas actuales, todo este trabajo a mí me dicen que es extensión. Y me hacen ir a dar charlas de extensión y ahí tenemos un montón de trabajo también de educarnos entre nosotros. Yo creo que tenemos que avanzar en incorporar dentro de las métricas de evaluación en la carrera académica y en otros quehaceres, efectivamente la investigación con misión. Yo pertenezco a la agencia que discute las políticas de investigación en Chile y ahí hay mucho trabajo al respecto, porque si no ponemos los incentivos correctos es muy difícil que las personas efectivamente migren o hagamos esta transformación que uno quiere ser. Creo que una bonita experiencia es lo que hace el INSPI y bueno, mañana vamos a poder discutir también más con lo que ha ocurrido con la gente de USPI. Pero creo también, a su vez, que cuando hacemos bien las cosas, desde la academia, de nuevo, desde nuestro quehacer, con lo que nosotros hacemos, la información que generamos efectivamente es relevante en términos de su calidad, su innovación, y eso significa que en el caso, por ejemplo, de Chile, han salido publicaciones que son muy importantes, que se han publicado en lugares muy relevantes y que para un académico formal significan un montón de crédito y de reconocimiento. Creo que hay papers, nosotros siempre decimos que nos gustan muchísimo, que no es así, pero a lo que quiero llevar es que creo que podemos balancearlo aún en un sistema sin los incentivos correctos, podemos hacer esa transición. Creo que sin lugar a dudas los logros que tienen que ver con logros reales son aquellos que a uno le producen mayor satisfacción y no sé, yo celebré igual de contenta lo que ocurrió en Argentina que si me hubieran publicado un paper en el Lancet. Y esa es la verdad. Yo creo que uno cruza de repente un umbral y se da cuenta que... creo que esa es la pregunta, ¿para qué investigar? ¿O por qué queremos investigar? Y creo que tarde o temprano todos nos respondemos que es porque genuinamente queremos cambiar algunas cosas o queremos contribuir en algunas áreas. Y si eso viene con el paper, bienvenido, y si no viene, buscaremos otras formas de subsistir, creo yo, en nuestras instituciones. Pero creo que hay un trabajo, ¿cierto?, en cambiar los incentivos en nuestros espacios, y eso también nos compete a nosotros. Bueno, excelente. Muy bueno, Camila. Carol Madrid está trabajando con un equipo en etiquetado frontal en Costa Rica, pero también el equipo incluye, estamos trabajando en El Salvador, Guatemala y Panamá también, en etiquetado frontal. Y yo creo que es un ejemplo de perseverancia. Y me gustaría escucharla, Carol, porque yo sé que ella misma es muy perseverante y me quisiera saber cómo ves esa perseverancia ahora traduciéndose en toda una tarea que está ocurriendo en Centroamérica. Sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Beatriz, por la palabra. Sí, efectivamente... Bueno, en Costa Rica sí hemos sido muy perseverantes y también arriesgados. Lamentablemente somos pocas
yo soy nutricionista, trabajo en el Ministerio de Salud, pero ahora estoy como prestada a un instituto de investigación, INCIENSA. Entonces ambas instituciones son del gobierno, como lo pueden ver, y esto hace que tal vez el profesional que está como en mi posición se sienta un poco limitado a hacer ciertas acciones de incidencia por el temor de que dirán de mí, o también como tener ciertos sectores en contra como la industria, cuando uno en ciertos momentos tiene que estar en mesas de negociación. Pero bueno, sí somos algunas muy insistentes, perseverantes, y también nos arriesgamos, y sí estamos, de hecho, bueno, yo estoy, formo parte de la Asociación Costa Rica Saludable, que es inspirada en CLAS, y desde ahí con Beatriz impulsamos todo este proyecto a nivel de Centroamérica, por lo cual ahora estamos con todo un proceso de aprobación del etiquetado, de un protocolo de investigación de etiquetado nutricional frontal. Y sí, nos hemos tenido bastantes dificultades por todo el tema legal que existe. Entonces, este etiquetado nutricional ha tenido dos investigadores principales, porque de eso va a depender de a dónde, cuál institución vamos a someter el protocolo en el Comité de Ético Científico. Y sí, estamos muy preocupados con esos tiempos, porque por supuesto que queremos, bueno, ahora en este momento yo soy la investigadora principal y queremos que todo se salga desde un punto de vista que cumpla toda la rigurosidad académica, científica, pero por otro lado tenemos tiempos que responder con el ente financiador, y entonces uno no sabe cómo actuar ante esa situación. Por ejemplo, por eso tenía una pregunta a Camila, que es cómo han logrado decirle al comité ético científico, no necesito esto en una semana y no puedo esperar un mes para que revisen mi protocolo, porque tengo que responder a un ente financiador que si no ejecuto la plata en diciembre, chao, dinero. Y Costa Rica a la vez tiene un proyecto de ley de etiquetado nutricional frontal en este momento en la Asamblea Legislativa para discusión, y necesitamos el tener datos locales ya. Entonces sí es como muy preocupante, donde definitivamente creo que las personas que estamos trabajando esto tenemos que ser muy apasionadas. Esa es como la primera característica, donde los tiempos de trabajo que dijo Camila, si no lo contratan de 8 a 4, no. Hay sábados, domingos, madrugadas, porque hay un protocolo que hay que cumplir, y tiempos y dineros que hay que responder. Entonces, ¿cómo han hecho con esos tiempos, con poder cumplir con todas esas expectativas legales, académicas? Camila. Sí, Camila, adelante. Solo contarles que mi gran colega, la Marce Reyes, que no puede estar acá, en esta cosa del comité de ética se ganó un reto gigante, y le dijeron que no existía el fast track ético. pero decir que lo hemos manejado un poco, identificamos gente dentro del comité de ética que era más receptiva a las ayudas, y efectivamente hemos tratado de explicar un poco eso. Hablamos también con la dirección y explicamos un poco qué significaba, y si queríamos como institucionalmente formar parte de esto necesitábamos un poquito de ayuda en la estructura, porque no teníamos los 4 meses del comité de ética para hacerlo. Entonces, de nuevo, hay harta planificación, como tú estás diciendo, Carol, como pensar un poco dónde están las trabas. Las trabas de generar evidencia vienen por otros lados, vienen por las, no dices tú, por las manos, somos pocos, entonces hay que traer más gente, vienen por los tiempos, entonces hay que acelerar dónde se pueden acelerar las cosas, y también hemos aprendido a decir que no en algunas cosas y decir, ok, dado este tiempo, estratégicamente, ¿qué es lo más relevante para hacer? Y en esa respuesta tenemos que juntarnos con la gente que hace incidencia. Entonces nosotros tenemos que decir, yo puedo hacer o esto, o esto, o esto, desde tu perspectiva, ¿qué es lo mejor? Y llegar a un acuerdo y resolver cómo priorizar lo que podemos proveer de evidencia. Pero esa es una respuesta que viene más de los otros. Nosotros podemos decir qué podemos hacer,
Y a nosotros nos han contestado, ok, si solo de estas tres cosas, esta, porque esta va a ser súper clave, y nos lo ha dicho el gobierno a veces, nos lo ha dicho el Senado a veces, nos lo ha dicho grupos con los que trabajamos, entonces, pero es importante que sepamos cuáles son nuestras limitaciones, hasta cuánto podemos avanzar y cómo resolver qué es lo más... lo más correcto. Y solo contar que en Chile demoró 10 años la ley de etiquetado y tuvimos un reglamento previo al que se aprobó que era terrible, que tiraba la ley al vacío. Entonces, creo que nada, es tal cual, son vaivenes y hay que persistir y viene alguien y lo destruye y se puede rearmar de nuevo. Creo que bueno, Diego tiene una experiencia gigante con eso, pero se puede, hay que seguir. Sí. Escuché de Carol la palabra perseverancia, hay que arriesgarse, apasionada, gente apasionada mencionó, creo que es lo que se necesita. Me encantaría escuchar de Paraguay, pero no sé si qué tiempo tenemos, porque Paraguay, acá hay mucha gente de Paraguay y sería muy muy bueno que algunos de ustedes que están en Paraguay nos comentaran, porque sé que hay muchos desafíos y bueno, nuevamente Ana Paula, no sé si nos da tiempo de que nos puedan comentar un poquito sobre la situación. Y creo que un comentario está bien, un comentario, más un comentario, a lo mejor Marta o no sé. La persona y terminamos. Laura Mendoza, Beatriz. Laura, bueno. Laura Mendoza, sí. Nosotros, en relación a la ley de etiquetado frontal de advertencia, es un proyecto que nace en el propio Senado, del Frente Parlamentario contra el Hambre. Se trabaja en equipo con diferentes instituciones, sobre todo el Ministerio de Salud, y para poder llevar justamente datos de lo que piensa la población en relación a eso, se hizo algo inédito. Desde el Observatorio del Senado, que trabaja justamente todo lo que es en relación a investigación en el área poblacional, hicimos una asociación con la Facultad de Ciencias Químicas. Y en 2 meses hicimos un trabajo de investigación en todo el país, en 1.157 familias, en el cual justamente hablamos de la percepción que tiene. Acá sucede muy al contrario, es un trabajo entre la academia, el Frente Parlamentario, o sea, el propio Senado el que está llevando adelante, es atípico, y sí tenemos el mismo problema con la industria, ¿verdad? Sí nos falta, evidentemente, trabajar más con la sociedad civil. Creo que es un gran error nuestro, pero es muy difícil también el acercamiento. Y el empoderamiento está, y les puedo decir, trabajaron día y noche un equipo fantabuloso del Senado y de la Facultad de Ciencias Químicas, y acá partió del mundo político, no tanto de la academia. Bueno, excelente. Creo que fue un diálogo muy, muy útil y les da algunas herramientas en incidencia política, y tanto hablamos de éxitos como de algunos desafíos, claramente. Y bueno, yo quiero dar por cerrada esta discusión y tendríamos que ahora, creo que vamos a un intervalo. ¿Es así, Ana Paula? No sé quién. ¿Cómo sigue? Sí, pero antes del intervalo voy a presentar cómo vamos a hacer las discusiones en grupo. Y cuando regresamos del intervalo, regresamos en los grupos. ¿Está bien? No sé, yo veo que Macarena tiene su mano, tiene una última duda o comentario también. No, comentar lo que la doctora Laura Mendoza estaba mencionando de Paraguay. Como ella lo mencionó, desde el Senado se le invita a la academia a participar y en conjunto con la licenciada Laura González se trabajó en un instrumento, en un protocolo, que tuvimos también el apoyo de la FAO, también de FAO de Chile, justamente para ajustar este instrumento. Y la verdad que en tiempo récord hemos llegado a un tamaño de muestra que es representativo a nuestra población. Y se hizo una comparación de diferentes etiquetados
y a partir de ahí ver cuál era la percepción de la intención de compra de estos productos. Eso justamente se presentó la semana pasada, también ya, o sea, se presentó al núcleo del Frente Parlamentario contra el Hambre, y también la presidenta de este frente presentó en audiencia y solicitó su tratamiento más rápido, justamente teniendo en cuenta la situación a nivel Latinoamérica, que somos un poco el país que está como más retrasado en ese sentido, ¿verdad? También nosotros, en los resultados de este trabajo, lo que han llevado es que el octágono negro también sería la propuesta del Senado para la ley, ¿verdad? Nada más mencionar desde ese aspecto que se está trabajando, y también coincido con lo que la doctora Laura mencionó. Yo no sé tanto si es que la sociedad va a tener el impulso que tienen otros países, porque nos ha tocado tomar datos, hemos estado en terreno, y la gente, si bien menciona que entiende, que considera que es importante, más ahora con el tema de la pandemia, que se dieron cuenta, ¿verdad?, de la importancia de comer bien, porque ese era el término que ellos empleaban. Nuestra población no es una población con un nivel académico muy bueno, ¿verdad? Entonces hay que hacer una campaña fuerte de educación para la utilización de estas señales de advertencia, pero se mostraban muy abiertos y referían que era muy útil, porque la gente no lee el etiquetado nutricional que existe hoy día, ¿verdad? Y que ellos solamente lo que ven es la fecha de vencimiento. Entonces, creo que no es solamente la parte de etiquetado frontal, qué se va a usar, sí, cómo se va a usar, sino también la educación, inclusive leyes de tasas aumentadas para productos menos saludables, y ahí es un conjunto de cosas. Nada más eso. Muchas gracias por la palabra. Excelente. Muchas gracias, Macarena. Creo que ya he traído algunas cosas que es justamente lo que queremos hablar en esta discusión en grupos. Entonces, después del intervalo, vamos a nos dividir en 6 grupos y tener bastante tiempo para compartir un poco más de estas experiencias. Tenemos acá en el grupo muchos representantes de Paraguay y de muchos países de la región. Entonces, creo que la intención es justamente que puedan hablar de historias que conocen o que participaron, de cambios de incidencias políticas de nivel nacional o local, y identificar puntos en común, desafíos, y cómo hacer para avanzar a partir de lo que escuchamos del grupo en esta sesión. Voy a poner acá en el chat las preguntas, que son preguntas disparadoras para las reflexiones, ¿sí? Entonces les sugiero que empiecen los grupos, que pueden hacer una breve presentación para que puedan conocer y simular que puedan escuchar a todas y todos para intercambiar sus experiencias y reflexionar acerca de estos puntos. Las 3 preguntas son: si conocen otros ejemplos y experiencias exitosas de incidencia política y por qué fueron exitosas. ¿Hay puntos en común en las que les parecen más estratégicos para el éxito de las incidencias políticas? ¿Qué limitaciones observan en las experiencias presentadas o durante el conversatorio? ¿Y qué sugerencia tienen para superar estos desafíos? Entonces, son las 3 preguntas que van a estimular sus conversaciones. Y la sugerencia es que vamos a tener mucho tiempo para hablar, vamos a tener una hora para este conversatorio, y a los que se sientan más confortables con la tecnología, les pido a se elegir como reporteros. Y acá una sugerencia de una visualización de mapa de experiencias en este otro Padlet que yo he creado. Espero que no sea muy difícil de manejar, pero si 1 o 2 personas en cada grupo puede ayudar, es posible mirar el país o la ciudad y incluir la experiencia, los puntos fuertes, las limitaciones. No necesitamos
reportar toda la discusión, pero si pueden incluir 1, 2, 3 puntos en nuestro mapa, vamos a tener una visión general de las experiencias que los grupos hablaron. Y con esto será posible encerrar la sesión de la mañana un poco más temprano. Creo que será bueno para tenermos un poco más de tiempo para descansar y un intervalo para la sesión de la tarde. Yo voy a estar acá si tienen más alguna duda acerca de la tarea, pero creo que ahora vamos a tener 10 minutos de intervalo y después regresamos a los grupos. Muchas gracias. Sí.